Hallaremos X y Y. Primero, así como está, vemos las variables abajo, ¿verdad? Está el X, el Y. Ahora, podríamos aplicar directamente el método de reducción o también podríamos hacer cambio de variable. En otros videos de este tema, apliqué de frente el método de reducción. A ver, con cambio de variable. Como hay un X abajo, el cambio de variable sería así. Siempre un 1 arriba, ¿de acuerdo? 1 sobre X le puedo llamar, por ejemplo, A. Como hay un Y abajo, también puedo llamarle, a ver acá al costado, 1 sobre Y, le puedo llamar la otra letra, B. ¿Qué quedaría? Acá el 9. Y como está el X abajo, solamente pongo A. ¿De acuerdo? Porque 9, si multiplicas por 1, 9X, ¿verdad? Ya está, 9A. Más el 10. Ahora el Y. ¿Y dónde está? Abajo. Vale, B. O sea, es como si ves acá arriba. Un 1 multiplicando al 10 y 1 sobre Y es B, 1 sobre X es A. Listo. Y acá menos 11. Lo mismo abajo. 7, 1 sobre X es A, menos 15. Ahora 1 sobre Y es B. Y acá menos 4. Listo. Método de reducción, ¿en qué consiste? En que vamos a multiplicar por un número para eliminar una variable. Elegimos una de las variables, a ver cualquiera, por ejemplo, A. ¿Qué le acompaña acá? El 9. Entonces lo pongo en el otro lado. Acá le acompaña 7, en el otro lado. Ahora, a uno de ellos le cambio de signo, a cualquiera. Por ejemplo, al 7, ahora va a ser menos. Solo a uno de ellos. Ahora, menos 7 multiplica a todo. Primero, 9 por menos 7 sería menos 63. Con el A, ahora. Menos por más es menos y 10 por 7 sería 70. Acompañe el B. Menos por menos es más y 11 por 7 es 77. Igual acá, 9 por 7, 63. Con el A. Menos 9 por 15 multiplicamos y sale 135 y acompaña el B. Ahora el menos y 4 por 9, 36. Acá 63 menos 63 se va, ¿verdad? Porque son iguales, pero con un menos está uno de ellos. Y acá menos 70 menos 135. Como tienen signos iguales, vamos a sumar. Y va 205, pero con el menos que tenían, ¿verdad? Acá 77 menos 36, 41. Ahora, menos 205 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Y se puede simplificar esto, ¿verdad? Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 41, a ambos, a ver arriba. 41 entre 41 es 1. 205 entre 41 es 5, ¿verdad? Listo, 1 y acá 5. Entonces, ¿cómo queda B? El menos primero. Ahora, arriba quedó un 1, abajo quedó 5, ¿verdad? Como ya tenemos ahí el B, ya podemos hallar A. ¿De acuerdo? Y para eso se reemplaza en una de estas ecuaciones, en cualquiera. A ver, en la que está debajo, donde dice 7A menos 15, y ahora viene B por acá. El B ha salido esto, ¿verdad? Y le coloco así entre paréntesis. Ya está, igual a menos 4. Entonces ya reemplacé acá, ¿verdad? Menos por menos es más. Acá, como está arriba, primero 15 entre 5 es 3 y por el 1 de arriba 3. Listo, ahora ¿cuánto sale? Más 3 pasa como menos 3 al otro lado y va a quedar menos 7, ¿verdad? Porque pasa como menos 3 y se encuentra con el menos 4. Ya está. Y de acá ya sale A porque este 7 que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, así a la parte de abajo. El menos y 7 entre 7, 1. Ya tenemos A, ya tenemos B. Entonces ya podemos hallar X, ¿verdad? Recordemos esto. 1 sobre X era A, o sea, menos 1. Ahora, X estando debajo va a pasar al otro lado multiplicando. Sería el menos y x por 1x. Para que quede positivo podemos intercambiar de lado. Menos x se traslada acá y cambia de signo.
Acá es más 1, pasa a este lado y cambia de signo, menos 1. ¿Qué falta? Falta y. Acá, ¿verdad? Acá 1 sobre y es igual a b y b nos ha salido menos 1 sobre 5. Así, ¿verdad? Acá aplicaremos una técnica que ya se ve. El 1 que se quede arriba, el menos lo podemos trasladar abajo y así hacemos que arriba sean iguales, por eso se eliminan y solamente quedó y igual a menos 5. Y listo, si no fueran iguales tendríamos que multiplicar en diagonal y todo. En este caso, x es igual a menos 1, y es igual a menos 5 y fin.